Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die. Looking through the eyes of a brand new life. It's so just. Y bueno, aquí tenemos un despertador con cámara espía. La cámara es HD, graba en 1280x720 a 30 fotografías por segundo. Soporta una memoria de hasta 32 GB micro SD. Toma fotografías en 5 megapíxeles, graba audio y tiene detector de movimiento. Bueno, lo primero que vemos aquí es el despertador. Ahorita lo vamos a checar. Incluye su control. Desde aquí podemos configurar cualquier parte del despertador. Ahorita vamos a ver cómo configurarlo. Cable USB y disco de drivers, aunque no es muy necesario porque lo ocupamos todo en la memoria micro SD. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar el control de la bolsita. Aquí tenemos el control. Con este prendemos y apagamos la cámara. Tomamos fotografías, video. Con este tomamos el audio. Y con este activamos el detector de movimiento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver aquí el despertador. Aquí está el lente. Es muy discreto el lente. Aquí tenemos una pantalla normal de cualquier despertador y botones normales de cualquier despertador. El despertador tiene luz. También presionas este botón de acá arriba y te dice la hora. Aquí está la bocinita. Lo único que tenemos que hacer es deslizar esto. Y aquí tenemos los mandos de la cámara. Bueno, desde aquí prendemos la cámara. Aquí conectamos el cable USB. Y aquí metemos la memoria de hasta 32 GB. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es meter la memoria. Ponemos el despertador y le metemos la memoria. Y listo, la memoria ya está insertada aquí. Lo que tenemos que hacer ahora es mover este switch en on. Y listo, ya prendió un LED. Eso significa que la cámara está prendida. Bueno, desde el control vamos a configurar cualquier cosa. Lo primero, vemos aquí el botón de power. Lo seleccionamos y ahí ya está apagada las funciones de cámara. Bueno, prendemos las funciones de cámara. Listo. Ahora nada más con este de aquí tomamos una fotografía. De acá. Con este tomamos una fotografía, nada más damos un clic. Y listo, ahí ya tomo una fotografía. Bueno, ahora vamos a tomar un video. Para tomar el video nada más tenemos que hacerle clic aquí. Y listo, ya está grabando el video. Lo podemos dejar grabando. Graba más de 24 horas seguidas, entonces no tienen problema en alguno. Bueno, para guardar el video nada más le damos un clic más. Y listo, el video se guardó. Ahora con este grabamos audio, solamente audio. Le damos clic. Y listo, ya está grabando audio el despertador. Bueno, para guardar el audio, un clic más. Y listo, ya guardo el audio. Y ahora el detector de movimientos. Bueno, este botón de aquí es el detector de movimiento. Lo único que tenemos que hacer es presionarlo. Y listo. Ahorita el despertador está grabando con detector de movimiento. Lo que va a hacer, va a grabar audios, más bien videos de 5 minutos cuando alguien entra a la habitación o detecta algún movimiento. Cuando la persona se salga de esa habitación, automáticamente la cámara se va a apagar para guardar, más bien para economizar memoria. Una vez que vuelvan a entrar, se activa solita la cámara. Entonces esa es una función muy padre que tiene este despertador.
Y bueno, una vez que ya terminaron de grabar su video, nada más le dan clic otra vez y listo, ahorita ya está en modo normal la cámara, la apagan. Y para verificar los videos vuelven a quitar esta tapita, sacan la memoria micro SD y la conectan a su computadora. Van a encontrar los archivos, que es audio, video y fotografías. Es muy muy sencillo, solo la conectan y aparecen todos los archivos. Y bueno, esto fue todo. Aquí tenemos el reloj despertador con cámara.